¿Qué hubo, gente? Bienvenido nuevo a cuenta de MC Off-Road 4x4. Marvin Cosío, el barbón de YouTube. Aquí andamos nuevamente, video nuevo. Seguimos todavía con enseñándole modificaciones de los juguetes de acá de la región. Y pues de fuera ya pudieron ver la vez pasada del Crawler de Guadalajara. Hoy andamos acá en la ciudad de Guasave, Sinaloa. Estamos con los compas de Power Light. Aquí andamos como de costumbre, mitoteros. Encontramos una comanchita aquí y pues, ¿cómo vamos a decir que no? Porque la neta trae bastante buenos fierros. Y pues para mostrárselos, porque la neta se ve, está muy chingona, está recién entregada, tiene poquito que la sacaron, no tiene mucho que andar en la calle y la neta trae con queso. O sea que estén pendientes ahorita más adelantito para que vean todo lo que trae y todo el show. Bueno, entonces está el compa Alexis ya trabajando, así haciéndole loco. No arregla moto, dice, pero ahorita que hay un cliente aquí medio especialón, dice, y tuvo que poner motos o a ponerle luz a la moto y todo para que no lo atropellen. Pero bueno, aquí andamos en Power Light, acá en la ciudad de Guasave, Sinaloa, acá con Palexis, luces, todo tipo, a ver si alcanza ahí adentro, tiene luces, sonido y una bola de chingaderas para lo que ocupen. Por lo pronto vamos a ver, que vean el aparato, qué es lo que trae, todos los poderes y fuga. Ya se puso chingazo la producción, ya nos pusieron luces y todo el rollo. Nomás que aquí está tirando balazo, ya vamos a esperar que quite poquito que tire balazo allá. Ya nos pusieron la luz a la producción porque por si estamos negros y sin luces, pues estamos peor. Pero bueno, aquí está el aparato que les comentaba. Es una Comanche 1989 que está, como les digo, está recién entregada. Vean la calidad de la Comanche y la neta está muy... está muy perra, la neta, porque la mayoría de las Comanches lo primero que hacen es quitarle el frente este. Ahí se alcanza a ver. Lo primero que hacen es quitarle el frente. Este se quedó con el frente original. Lo que sí, por la toma de aire se tuvo que poner a fuerza porque pues ya con el motorón y con el supercharger no cabía con el cofre original. Pero se lo voy a mostrar, me voy a dar vuelta para que la vean bien. Ándele, así sí. Ahí está el frente, vean, todo nuevecito. Todo nuevecito, la neta, tiene bastante buen porte la Comanche. Y ahorita que le damos un motor con más razón. Como les digo, frente original de la Comanche 89. El frente cuadrado. Pues Foco me dice que son los originales, pero bueno, del modelo original que llevaba, pero ese ya viene para adaptarse con bulbo de LED. Este ya trae LED. También este ya trae LED. Pues aquí le pusieron unos faritos que esto algunas la traían por abajo, en la parte de aquí. Algunos modelos la traían por abajo. Esta pues quedó arriba de la defensa. Eso sí ya son luces, son adaptaciones que le hicieron ya para la playa, porque esta se estrenó en Semana Santa, como casi toda la mayoría de carros que se estaban haciendo, todos querían para Semana Santa, y este fue uno de ellos. El cofre, como les digo, pues ya con toma de aire, porque el supercharger la neta está bastante grande, y de hecho hasta aquí le tuvieron que hacer una parte por dentro, alargarlo un poco más, porque la manguera de la admisión, de donde va el filtro del aire, no daba, y también tuvieron que hacer un corte extra a lo que era. Las cantoneras, pues igual, también las originales, No trae fender diferente, más ancho, todo. Esos son los originales. La carrocería, le digo, pues está recién pintada, está recién lavadita. Ahí está la placona de Comanche.
Le digo, muy pocas, porque lo primero que hace, quitan el frente y meter del Sport de la 97 al 2001, que es lo que más le llama la atención a la gente, pero la neta, a mí sí me gusta cómo se ve la Comanche, y pues creo que al dueño también, porque así la hizo. Esta, bastante difícil de encontrar, no hay por ningún lado que las tenga, la neta, no está fácil, y las calaveras tampoco. Está un poquito estalladita, pero todavía sigue teniendo la calavera original. La neta, eso le digo, no es muy común que haya por estos lados. Y pues carrocería, se puede decir que todo está original, por recién pintado. ¿Esta es caja original o la cortaron? Original. Mira, con más razón, caja corta original, porque esta es larga, extra larga y extra súper larga, larga. Pero esta, la neta, por eso, ahí se le ve el puerto del lado. Se ve más perro porque... La caja extra larga y la larga, acá muy, muy largas. Mi papá tiene una y no, la neta no se ve en chila. Pero pues, esta sí. También la tapadera casi no se alcanza a ver ahí, pero la tapadera también. Ándale, viene la producción. No le digo, anda con toda la producción el día de hoy. Miren, ahí está la tapa también. Muy pocas tapas en buen estado. Esta es lo más seguro que debe estar carroceada, pero no se le ve mucho la carroceada. Ahí está con la placona de Rocari. Por cierto, ese es el dueño, el dueño de Rocari acá de Guasave, es el dueño de la Comanchona, que también la defensa. Todos sus logos son originales. Mira lo que le digo, todos los logos, lo que les señalaba ahorita, los emblemas de las salpicaderas, el de 4-0, todos los logos son originales. Aquí también otra barrita LED ahí para la reverseada. La defensa, esta es la defensa que llevaba las camionetas estas en ese entonces, así de ese estilo. Y la defensa también es de ese estilo, no... No es defensa modificada, que igual también metes Comanche o metes accesorios nuevos, ya le metes defensa de fierro más delgadita y eso, pero esta todavía conserva lo original. Acá está también la calavera. Le digo, para encontrar calavera esta no cualquier parte. Y de carrocería, por la neta, está muy chingón, me encalmé porque parece que me van correteando hablando. Ya me dijeron, habla más despacio y no. Pero ya, voy a intentar hablar más despacio, aprovechando. Aquí en la caja, lo que pueden ver es una pequeña botella de nitro, que adentro trae otra, trae dos botellas de nitro. Y ahorita les voy a explicar un poquito más cómo está el sistema para adentro del nitro. Este me dicen que es este para echarle el BP, me dice, va, que es gasolina especial para correr, para correr directamente con el nitro. Aquel tanquecito es para metanol, y el de abajo es el regulador de la bomba de la gasolina. O del metanol, ándale. Anda más mal que una guayabera fajada. La bomba del metanol y el metanol, porque corre con gasolina roja, me imagino. Con roja, y aparte, pues si quieres el nitro, tiene que le echas BP o buena gasolina. También tiene su porta extra. También echa un Power Light con sus rines de Rubicón del modelo viejón. Ya el 2007-2008, ahí le pusieron una base. Y pues Whipple Supercharger. Al ratito lo vamos a ver para que vean cómo ruge también, porque la vamos a aprender, a ver si nos gusta andar en mitotero, también la vamos a aprender para que, de perdida, que escuchen. No la vamos a poder calar porque le digo, está recién lavadita, está recién detallada, no queremos ensuciarla porque luego nos regañan y está cabrón. Pero bueno, vamos a ver el interior para que vean cómo está el interior, porque la neta, les digo, miren, ahí no macha ya. Qué difícil es encontrar el interior de esto, con sus elevadores manuales todavía, las manijas. Eso, pues el Twitter, ese sí ya se le adaptó un poquito, una adaptación, pero muy leve. El volante también sigue siendo también de la Comanche, el mismo modelo. Y aquí atrás sí, ya, ¿no? Aquí atrás ya tiene que traer seguridad, porque el motorón que trae, a huevito ocupas traer seguridad. Trae su roll cage, ya le hicieron, ahí se puede ver el roll cage que trae por dentro. Porque puesto, el carro corre en las dunas, en las rancones, todo eso. Y pues hay que tener seguridad, por sobre todo hay que tener seguridad. Y la neta me quedan muy chingones, hasta el color le queda muy bien a la tapicería del asiento, el asiento corrido, que también así vienen estas de agencia. Y el tablero, vamos a prender el foco, para que vea un poquito mejor el tablero. Miren, ahora sí se ve mejor, ahí podemos apreciar el tablero, todo el tablero, es el original también, su cenicero, donde va el aire, control del aire. Aquí están las rejillas del aire. De la 99 no encuentro todavía. Bueno, sí encuentro, pero la dan más caras que la camioneta. Y no se le ha puesto las rejillas del aire estas. Y estas todas las traen impecables. La guantera igual. Ahí se ve la tapicería, miren. Muy chingona la tapicería. Está detalladita.
todo por dentro. La palanca sigue siendo la original. Este pues ya es el switch de todas las luces que trae, códigos y cuanta cosa que trae. La palanca también, la consolita sigue siendo la misma. Como les digo, muy chingona, trae sus botones originales. La columna igualmente, está por el estilo. Las luces, ahí están las luces, zonas, se apagan. Ahí está, era. Todavía qué controlcito acá más fresón y que nada. Todavía conservando lo original y que la neta, como les comento, van a decir como enfadas, pero pocos aparatos de estos que todavía conservan lo que un día fueron en sus buenos años, que siguen teniendo mejores años. Y pues imagínense con el corazón que trae. Aquí está la pantalla del corazón, el tablero de una sierra, me dijiste, ¿va? De una sierra 2021, que ese es el motor que trae de un 6.2. Ahorita se lo voy a enseñar, ya casi terminamos acá con los interiores. Vamos con la suspensión y luego nos brincamos al motor. Pero ahí está el tablero. Mira, préstame, trae la llave para ver el tablero. Aquí vean el tablero aquí porque todo funciona. Ahí está. Ahí está el tablero. Ya ahorita al ratito más la prendemos. Pero ahí ven todo el tablero jalando el chingazo de la Sierra 2021. Ahora nos metimos acá abajo a suciarnos un poquito. ¿Qué tiene? Todo el día hemos trabajado, andamos sucios. Hay que aprovechar todavía. El amortiguador de dirección sigue siendo lo mismo. El varillaje igual completamente. No se ha modificado nada. Me dicen que ya próximamente se va a modificar. Sigue teniendo su dana 30. Sus tornillos estabilizadores. Trae un poquito de altura. Trae 4 pulgadas de altura. Pero ya próximamente ya la nueva modificación que sigue. Para meterle mejores fierros. Para que tenga mejor suspensión en cuestiones de arena. Me comenta que para eso la quieren esta paja. Para andar de juguete de la arena. Pero aquí enfrente, el original, vamos a ver qué trae para atrás, para que lo chequen. Ahí está el diferencial delantero, la cardán. Trae unos radios arm, unos brazos de tijera como se le conoce normalmente. Está agarrado aquí al chasis. Ahí se le puede ver también los radios arms. El puente, pues todavía cuenta con el puente original, no se ha modificado nada todavía. Aquí la parte trasera, como todo buen carro con motor grande, trae su barra de tracción, porque como ya saben, el primero que sale volando es el diferencial trasero. Ahí está la barra y acá está la otra barra del lado derecho. Este diferencial es un 8.8, ya no es el original, el 9.8, el Dana 35, creo que es con el que salió en este. Entonces trae el 8.8 y ahí están las barronas de dirección. Aprovechando que estamos por acá tirados de una vez, acá están los capezones. ¿Dónde está Tech Flow? Marca Tech Flow, tubería de 3 pulgadas. Ahí está todo completito. Hasta allá, hasta abajo. La neta está bastante grande el aparato. Ahí está, hasta qué lado se ve. Y como les digo, aprovechando, su transfer 272. Transmisión 6080. Y buen motor 6.2. Yo creo que ya lo enfadé con lo demás. Vamos a lo interesante que es el motor. Vamos a ver qué rollo para que vean el aparatón del Supercharger. Y el aparatón del motor. Y las líneas de la gasolina. Y las líneas reforzadas. Ya no son las líneas originales. Y esta es más que es del nitro. Y estas son de la gasolina. Pero vamos a ver el motor enfrente. Bueno, pues ahora sí seguimos con lo bueno. Ahí está la clase de aparato. 6.2 Sierra 2021 LT4 de última generación. Esta está muy aparatoso el animal en este. Y este ni se diga, Whipple Supercharger. Lo que le decía, que por esta eso tuvieron que cortar el cofre, porque aquí ya no daba. Todo esto sí daba bien, pero esto ya no daba. Su tolva de aluminio con ventiladores eléctricos a fuercitas, porque pues las calenturas no dejan de ser como anchas y estar calientes por todos lados. Y hablando de calenturas, pues aquí está el intercooler del Supercharger. Allá por atrás se alcanza a ver el condensador y el radiador. El condensador es el del medio, que es el del aire acondicionado. El intercooler y atrás el radiador. Bueno, aquí se alcanza a ver un poco, ahí están las mangueras alrededor. Pues la pila todavía queda en su lugar. Su depósito del recuperador del radiador todavía sigue donde mismo. Su bomba del power acá arriba. Los del nitro, por aquí está la manguera del nitro. A ver si se alcanzarán a ver. Ahí entran, ahí está. Ahí está la manguerita del nitro. Aquí se ve mejor, ándele. Ahí está el nitrón, le pegas el piquete, entra por ahí y jálate los pelos. Este creo que es el depósito del... ¿Qué? ¿Del depósito que este me decía? ¿Este qué es? Es el enfriador del agua del supercargador, güey.
Ah, ok. Es el enfriador del agua. El enfriador del agua está acá, pero aquí está el depósito del enfriador del supercargador. Porque imagínense el aparatón este, todo lo ocupa para enfriarse. Ahí se ve mejor. Está un poquito sucio porque pues está recién llegado a la playa, están terminando de detallar, todavía no acaban, pero ya andan en las últimas. Pues ahí está el pinche supercharger, la neta está muy chingón. Algún día me compraré uno, no creo, pero a lo mejor sí. Y pues creo yo que en general lo que trae la Comanche, ya meternos ya en el sistema de cuántos milímetros es la pole, cuánta chingadera, eso ya apenas unos que saben. Yo todavía no le entiendo muy bien a esto, pero próximamente ya tomaremos un curso intensivo en Powerline para poder enseñarles ya con tecnicismo a toda la gente que sabe y que le entiende este rollo, para que ya, es que tú dijiste que era una cosa y es 3 milímetros más grande y que no me anden regañando. Por lo pronto, ahí quedó la Comanchona. Espero les haya gustado, que la neta está muy perro. Bueno, señores, como les digo, eso fue algo de la Comanche, de las modificaciones que trae a grandes rasgos, porque le digo, ya meternos en tecnicismo y eso ya es cosa ya más avanzada. Pero ahí está, con todos los códigos prendidos, falta todavía conectar unas antenas LED que trae y cuanta cosa, pero pues ahí está la Comanchona. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir grabando aparatos de estos que nos encontremos ahí desbalagados, porque la neta no son muy muchos los que hay para arriba y para abajo. Esto pues extrañamente andaba en mi totero en un taller y me lo encontré y aproveché. ¿Qué chingada le vamos a hacer? Pero ni modo. Estén pendientes, suscríbanse, denle like, compartan o no compartan. También sigan a Powerline, también tiene su canal de YouTube. También aquí en la tienda lo que necesiten, acá en Guasave, Sinaloa, también está la orden del loco. Todo este aparato que ven aquí brillando en la Comanche, todo lo pone él. Tiene que hacer cita como unos 3 meses antes, pero pues todo lo pone él. Cuando estén pendientes y fuga.